Bueno, es que tampoco es que yo sepa hacer gameplay de Clash Royale, así que... No sé qué hacer. ¡Ya sé! ¡Conciencia! ¡Ven! ¡Ábrete, Sena! Y entonces le dije, ¡bienvenida al mundo del SIDA! ¡Ay, Conciencia! Pues, gracioso porque... Espérame que voy a trabajar. ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda. Ah, sí, es muy fácil. Solamente te quitan la crema de la cara y luego vas y te cepillas. No, eso no. ¿No? Es que quiero hacer un gameplay de Clash Royale. ¿Un gameplay de Clash Royale? Adiós, renuncio. No, espera, pero es que no puedes hacer un gameplay de Clash Royale. O sea, por favor, ayúdame. O sea, ¿cómo se hace? Tienes que... Mejor me voy. Pero... ¿Internet? Internet tiene la solución para todo. Vamos, Internet, no me desilusiones. Tú tienes tutoriales de lo que sea. Puedo confiar en usted. ¿Con qué quieres convertirte en un youtuber de Clash Royale? Pues hacerlo es muy fácil. Solamente necesitas seguir estos simples pasos. Paso número 1, sobreactuación. Tienes que sobreactuar por absolutamente todo. ¡Me salió un emoji! ¡Me salió un emoji! ¡Me salió un maldito emoji! Paso número 2, la exageración. Es casi lo mismo que la sobreactuación, pero más fastidioso. Paso número 3, tus suscriptores. Tienes que manejar muy bien tus suscriptores para poder que tener un contenido estable y poder que te visiten los desgraciados en cada video de 30 minutos. ¿Con qué no me entendiste? Pues es obvio. Así que te voy a explicar más detalladamente. Primero comenzamos con un celular o un monitor. Jugar ese juego es totalmente fácil. No necesita ningún requisito, ni en tu PC, ni en tu cerebro. Ahora que ya tienes todo listo, tienes que conseguir un programa de grabación. ¿Cómo se consigue? Es muy fácil. Solamente tienes que prepararte para una gran aventura. ¿Estás listo? Prepárate, vístete para esta gran misión. Encuentra tu mejor prenda. Alístate con tus mejores... No, con eso no. ¿Qué es eso? Ahora tienes que ir a la montaña maldita. ¡Veninos! Escala la cumbre más alta del mundo. Y ten cuidado porque es muy peligroso. ¡Cuidado, pendejo! Ten cuidado con los grandes mares. Mero Assassin's Creed. Y pregunta por el gran maestro legendario. ¡Maestro! ¿Qué quiere? Vengo acá por el programa de grabación. Pues descárguelo desde su computador. Pero a mí me dijeron que tenía que venir acá, que para conseguir un grabador, que para el gameplay de Clash Royale. Clash Royale, yo juego es Angry Birds. ¿Quién juega Angry Birds en pleno 2017? Yo vine aquí a la montaña para que nadie me molestara. ¿Ya tienes listo tu grabador? No. Pues qué bien, porque ahora comienza lo más interesante, hacer el gameplay. Primero tienes que empezar con un saludo totalmente original. Está bien. Hola a todos y bienvenidos. No, ¿qué estás haciendo? Se te está olvidando todo lo que te he explicado. Tienes que sobreactuar totalmente. Ah, ya sé cómo. Hola a todos y bienvenidos al épico gameplay de Clash Royale. ¿Así? Así, aprendiste. Es súper sencillo. Sobreactuar es lo más fácil que puede haber. ¡Continuemos! Recuerda que principalmente tienes que tener unas gafas. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. En serio, por más que averigüe, no entendí por qué utilizan gafas en los videos, pero bueno. Necesitas unas gafas para poder verte más sexy, más pro, más... sexy. Ahora sigamos con lo más importante. Hacer un buen video. No es eso. No se ha aprendido nada. La miniatura. La miniatura es lo más importante para un video. Y el título. El título puede ser algo como la partida más épica de mi vida en Clash Royale. Pero si no es verdad. Pero ese será el título. Ahora de que tienes el título, sigue la miniatura. Tienes que quedarte bien sexy, porque es muy principal que estés bien guapo para llamar la atención de algunas suscriptoras. Ya que estás bien guapo, tienes que introducirte algo por el ano. Yo tengo este marcador. ¿Listo? Es así de simple hacer la miniatura. ¿Entendiste? Es totalmente fácil. Solamente tienes que... Y después de que te quede un dolor anal, aún quedan estas almohadillas que se puede poner ahí para cuando te sientes a hacer el gameplay. ¿Listo? Vamos a repasar los pasos. Sobreactuación, exageración y introducir cosas por el ano. Ahora vamos con la edición. Aunque no lo creas, la edición es la parte más difícil de un video. Interpretarlo es bastante fácil, pero al momento de editar tienes que utilizar toda tu inspiración y ser totalmente original. ¿Cómo puede ser eso? Pues fácil. Con zooms. ¡Wow! Sí, zooms totalmente exagerados y edición totalmente innecesaria para tus videos. Música de fondo, dubstep, sin copyright, porque es la música más divertida y original que puede existir. Y colocar colorcitos, porque a todos les gustan los colorcitos. Y más que son así, bum 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 bum. Así parece que te estuvieras drogando. Es súper genial. Ya te expliqué todo lo que necesitas saber. Creo que ya estás listo para hacer un épico gameplay de Clash Royale. ¿Y si me pongo a estudiar más bien?
hace mucho debía eso, así que bienvenidos a los saludos. Un saludo muy especial para Irving de Jesús Morales Valle, Lizeth Carolina Virgen, Daniel Velázquez, Alejandro Rojas. Un saludo muy especial para Montserrat Sosa Santana, Juan Pablo, Ismael Casimiro, Huicho Abi. ¿Se ponen los nombres así a posta como para que yo me trabe o...? Agustín Suárez. Si quieres que te salude en el próximo video, recuerda entrar al Facebook que está en la descripción, compartir el último video publicado y yo sabré a quién saludar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Ay, son las 2 de la mañana y yo estoy grabando esto. No estoy mintiendo, vean que no estoy mintiendo.